Un alto ejecutivo del cine millonario aparece muerto a tiros en su mansión. Era horrible, pero olía a gato encerrado. La línea entre víctima y culpable era muy fina. Todo el caso fue una historia de codicia y de cómo cubrirse las espaldas. Una gran fortuna familiar estaba en juego. Había un montón de oro y ella quería su parte. Nunca nos preguntamos quién lo ha hecho, sino qué ha pasado o cómo ha sido. Y las pruebas de balística junto con las pruebas científicas resultaron ser la clave para resolver el caso. Un extraño y misterioso asesinato acaecido en Hollywood enfrentó a un padre con su hijo. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Tiroteo en Bel Air. El 22 de julio de 1983, a las 4 de la madrugada, la policía de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia procedente de una mansión de los años 20, situada en uno de los barrios más lujosos de la ciudad. Nos extrañó teniendo en cuenta que la llamada era desde Bel Air. Era muy raro que nos llamaran desde allí para investigar un homicidio de cualquier tipo que fuera. En el interior, los detectives se encontraron con una intrigante escena. Henry Kyle, un magnate de Texas convertido en alto ejecutivo de la industria del cine, yacía muerto en el suelo de su comedor. Obviamente, había sido víctima de un tiroteo. Presentaba un orificio de entrada en la zona superior del hombro izquierdo. Junto a su cuerpo, un Magnum 357. A su alrededor, cantidad de fragmentos y cartuchos usados. Kyle no es la única víctima. Su hijo Ricky, de 20 años, debe ser conducido a toda prisa al hospital con una herida de bala en el codo. Cuenta la policía que su padre y él estaban persiguiendo a un atracador y habían caído en una emboscada. Todo el mundo dio por supuesto en aquel momento que el ladrón había disparado al señor Kyle y que Ricky se había visto atrapado en el fuego cruzado y había resultado herido de un disparo en el codo derecho. La policía interrogó a los demás residentes en la mansión de Kyle. Scott, el hermano de Ricky, de 19 años, un carpintero y un profesor de tenis, ambos trabajando a jornada completa y residentes en la casa. Todos ellos dijeron a la policía que dormían cuando se inició el tiroteo y que no habían visto al intruso. En ningún momento de la investigación, alrededor de la mansión de Kyle, ningún vecino había detectado la presencia de un merodeador. Preguntamos en todas las casas. Interrogamos a todo el vecindario. En el interior de la mansión, los policías descubrieron 6 balas que, al parecer, habían sido disparadas con el Magnum 357 de Henry Kyle. Pero también encontraron otras 3 procedentes de una pistola del calibre 38. A partir de las heridas de la víctima, los expertos en balística empezaron a desentrañar lo ocurrido durante el tiroteo. Hay un orificio de entrada y un orificio de salida, de manera que se puede deducir la trayectoria de la bala a través del cuerpo de la víctima. En la terraza, cerca del lugar donde se encuentra el cadáver de Kyle, la policía encuentra la bala que le ha matado. Es del calibre 38. Pero cuando los investigadores intentan descubrir la trayectoria de la bala hasta la herida mortal de Kyle, descubren una buena extensión de lo que los criminólogos llaman punteado equimótico, alrededor de la zona donde entró la bala. El punteado equimótico no es más que una erosión de la piel. Normalmente está causado por la pólvora de un disparo. El punteado en el cuerpo de Kyle indica a la policía que el revólver estaba a menos de 30 centímetros, probablemente a pocos centímetros de distancia al ser disparado. Este descubrimiento cambia rápidamente el rumbo de la investigación. Los atracadores no entran en las casas para ejecutar. Entran para robar. Desde el principio tuve la intuición de que no se trataba de un atraco, y no había sido un intruso ni un merodeador. Era un asunto interno.
Los investigadores están ahora convencidos de que Kyle ha sido víctima de un asesinato premeditado. Henry Kyle era un personaje realmente especial. Una mezcla de Gran Santini y el personaje de dibujos animados Sam Bigotes. Hay que tener un ego propio de un tejano para perseguir a un intruso sin más prendas que un 357 Magnum. A primeras horas del día, la noticia del asesinato es la comidilla de todo Hollywood. Si formas parte del mundillo del espectáculo en Los Ángeles, saldrás en los periódicos a la más mínima ocasión. Mientras una muchedumbre de curiosos empieza a congregarse alrededor de la lujosa mansión, los investigadores registran toda la finca en busca de pistas. Más tarde, esa misma mañana, encuentran exactamente lo que andaban buscando. El arma homicida. Al registrar el jardín, pudimos recuperar el revólver. Estaba escondido entre los matorrales. De hecho, era el arma del crimen, como lo había demostrado la investigación balística. Los investigadores espolvorearon el revólver ROM del calibre 38 en busca de huellas digitales, pero no encontraron nada. El autor de los disparos llevaba guantes protectores o se tomó el tiempo de limpiar el revólver antes de esconderlo. Para la policía fue una gran decepción. A pesar de todas las series de televisión que dan a entender que la gente del CSI puede demostrarlo todo, eso no es cierto. A veces todo queda en el aire y no se sabe exactamente qué ha pasado. Los detectives abandonan la mansión con muy pocas pistas. Ahora, la única persona que puede ayudarles en la investigación es Ricky Kyle. Y el muchacho está en el quirófano. A la mañana siguiente, interrogué a Ricky Kyle en el hospital donde estaba ingresado por una herida de bala en el codo derecho. Con su grabadora en marcha, Grogan pide al único testigo ocular vivo que explique el ataque. Obviamente no me giré para mirar a aquel hombre. Sabía que papá estaba herido. Todavía no sabía que yo también lo estaba. Se mostró muy dispuesto a colaborar. Me dijo que sabía que su padre siempre guardaba una pistola al lado de la cama. Y que su padre había saltado de la cama, desnudo, y había cogido la pistola. Y Ricky Kyle, su hijo, iba detrás de él. Según Ricky, su padre y él se dirigieron hacia el comedor a oscuras. ¿Notaste que había alguien? Solo cuando papá sacó de repente la pistola. ¿Notaste la presencia de otra persona en la habitación? Me di cuenta de que papá había visto a alguien. Lo único que sé es que de alguna manera me alcanzaron los disparos. Salí corriendo. Estaba saltando en aquel momento. Salté con el primer disparo, obviamente. Y estaba aterrorizado. Pensé que me estaba muriendo. Pensé que estaba prácticamente muerto. La historia de Ricky es convincente, pero por desgracia no aporta ningún detalle sobre el asesino. De momento la investigación sigue atascada en el primer escalón. La policía no sabía por dónde coger el asunto. Un tenista profesional, un carpintero, un millonario desnudo y muerto y sus dos hijos, todos juntos en una mansión de Bel Air. Iban a necesitar cierto tiempo para llegar al fondo de este misterio. A la mañana siguiente de la muerte de Henry Kyler, con el corazón atravesado por un disparo en su mansión de Bel Air, todo Hollywood está intrigado por este misterio. Todo el mundo pensaba que era como un episodio de la serie Dallas. El tiroteo, el maleante, era como una historia típica de una película de misterio. En lugar de preguntar quién disparó a J.R., la gente quería saber quién disparó a Henry Kyle. Para resolver el misterio, la policía tendría que rebuscar en el pasado de Kyle. Henry Harrison Kyle nació en 1923 en una cabaña del Tennessee rural. Salió adelante sin la ayuda de nadie y se convirtió en piloto de caza en la Marina de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial fue galardonado con la Cruz de Vuelo por su valentía y su reputación de intrepidez total. Una vez confesó a un sacerdote castrense que podía matar al enemigo sin sentir emoción o arrepentimiento alguno.
Su reputación de sangre fría le seguiría acompañando hasta mucho después del final de la guerra. Era un hombre que había caído herido detrás de las líneas enemigas como piloto de caza. Había conseguido sobrevivir y huir andando. Y había empezado luego una nueva vida como hombre de negocios de mucho éxito. A finales de la década de los años 40, Kyler se asoció con un amigo propietario de una refinería de petróleo cerca de Dallas. El joven empresario invirtió sus ganancias en el sector inmobiliario y en la industria del petróleo, y pronto empezó a acumular una verdadera fortuna. Una vez me dijo, si de verdad quieres triunfar en la vida, solo tienes que concentrarte en una sola cosa y ganarás todo el dinero que quieras. Y Kyle empezó a concentrarse en una sola cosa, en los campos de golf. A mediados de los años 50, fue el primero en empezar a construir urbanizaciones de lujo junto a los campos de golf más exclusivos. Mientras sus promociones iban extendiéndose por toda Norteamérica, su cuenta bancaria fue aumentando hasta sumar 60 millones de dólares. Henry Kyle era todo un personaje en Dallas. Pero siempre estuvo fascinado por Los Ángeles y visitaba la costa a menudo. En los años 60 y 70, Kyle conquistó algunas de las caras más famosas de Hollywood. Zsa Gabor le calificó con una nota de 9 sobre 10. Y protagonizó un episodio que fue la comidilla de la ciudad, cuando el millonario tejano raptó a Natalie Wood en una fiesta y desapareció con ella todo el fin de semana. Pero aunque en Los Ángeles Kyle adoptara el papel de un caballero del sur, en Dallas mostraba su lado más implacable. Se comportaba como un matón y no le gustaba estar con nadie que escapara de su control. En la estela de su privilegiada vida, Kyle fue dejando atrás enemistades profesionales y familias rotas. De sus 4 esposas, Henry tuvo 2 hijas y 2 hijos. Ninguno de ellos presentaría la candidatura de Kyle como padre del año. Creo que Henry intimidaba a sus hijos. Creo que le tenían miedo. Henry se sentía decepcionado con sus hijos. A principios de la década de 1980, su hija Jackie empezó a tener problemas con las drogas e incluso posó como modelo para una revista subida de tono. Su hijo Scott fue expulsado del instituto por esconder alcohol en el dormitorio del internado. Y su otro hijo Ricky estaba tan interesado en el arte y la poesía que casi nunca iba a clase. Pero como los hijos de Kyle pudieron comprobar, no cumplir con las expectativas paternas tenía un precio. Bien, era una sensación muy vaga. En mi opinión, maltrató a sus hijos durante muchos años. Al ir creciendo, Ricky pareció ser el más afectado por la desaprobación de su padre. Al parecer, a Ricky le costaba mucho más llevarse bien con su padre. Siempre estaban discutiendo. Lo cual no impedía que Ricky deseara la aceptación de su padre. Para congraciarse con él, Ricky siguió sus pasos y entró en el cuerpo de la Reserva de los Marines. Al regresar tras su servicio en California, entró en la Universidad Estatal del Norte de Texas. Creo que Ricky deseaba tener una familia y deseaba, sobre todo, contar con el amor y el respeto de su padre. Pero Henry Kyle parecía estar más interesado en sus negocios que en sus hijos. Y en 1983 se propuso un nuevo reto. Alquiló su mansión de Dallas a Larry Hagman y se trasladó a Hollywood. Contrató a una empresa de relaciones públicas. En Los Ángeles se convirtió en un hombre importante de Dallas, de los de sombrero, de ala ancha, nada de ganado. Henry Kyle compró una participación en el Four Star Films. Todo el mundo lo sabía. Era un negocio que formaba parte del mundillo del espectáculo en Los Ángeles. Da la casualidad que yo había sido vicepresidente de aquella empresa en los años 60, cuando todavía se la conocía por producir espectáculos de primera clase. En aquellos tiempos eran propiedad de David Niven, Charles Boyer y Dick Powell, 3 de los personajes con más clase de Hollywood. Pero cuando Kyle compró su participación, Four Star estaba vendiendo reposiciones televisivas. Cuando cumplió 60 años, Henry Kyle se trasladó a una gran mansión llamada Granada, que se alzaba en la esquina de Sunset Boulevard con Stone Canyon Road, en Bel Air. Corría el rumor de que la casa había pertenecido a Clara Bow, la gran estrella del cine mudo.
Kyle tenía la intención de restaurar la vejentada finca para devolverle todo su antiguo esplendor. Hacia la misma época, Ricky hizo el último intento para ganarse el afecto de su padre. Le escribió que estaba dando un giro importante en su vida, y para demostrarlo, le mandó las notas obtenidas en la Universidad de Texas. En la misma carta le decía que gracias a estos resultados, le habían aceptado en la prestigiosa Universidad de Stanford, en el norte de California. Su padre estaba muy orgulloso de aquella carta. Recuerdo haber hablado con algunas de las relaciones de negocios más cercanas del señor Kyle. Siempre estaba enseñando esta carta a todo el mundo diciendo, mirad, mi chico irá a Stanford. Henry estaba tan encantado con el cambio de Ricky que le invitó a pasar el verano en su mansión de Bel Air. Ricky aceptó y viajó en coche de Dallas a Los Ángeles para reunirse con su padre y su hermano. Pero, ¿por qué querría Ricky volver a vivir con su agobiante padre? ¿Era un intento desesperado de reconciliación o parte de un plan urdido por el joven? Un mes después de reconciliarse con su hijo, Henry cae abatido en su mansión de Bel Air. Y Ricky está en el hospital con una herida de bala en el codo. Y la policía solo dispone de la historia de Ricky sobre un intruso en la casa. Al parecer, el señor Kyle y Ricky empezaron a mirar por todas partes para ver si había entrado alguien en la residencia. Y entonces se produjeron los disparos. La policía registró toda la casa en busca de pistas, pero no encontraron ninguna prueba física ni ningún testigo que pudiera identificar al asesino. A falta de otra cosa, los investigadores empezaron a buscar algún motivo y se encontraron con mucho más de lo que esperaban. Entrevisté a cantidad de hombres de negocios, familiares, exesposas, cantidad de amantes. El señor Kyle había tenido muchas. Henry Kyle era un hombre que se había ganado numerosos enemigos a lo largo de su vida. La policía dijo 10.000 personas tenían algún motivo para matar a Henry Kyle. En Hollywood se bromeaba que eso solo era la lista de los candidatos preseleccionados. Al ir profundizando en las relaciones de negocios de Kyle, los investigadores descubren que sus peores enemigos pueden encontrarse entre su propia familia. El investigador en jefe Bob Grogan registra la casa, encuentra la cartera de Henry Kyle en el comedor, bastante cerca del lugar donde se produjo el tiroteo. Abrí la cartera y empecé a examinar los documentos. Y en aquella cartera, encima de todo, había un testamento. Cabe la posibilidad de que Kyle deseara excluir a su hijo Ricky de su testamento, pero nunca tuviera la oportunidad de realizar este cambio. De manera que empiezas a unir todas las piezas y piensas, bueno, quizás mató a su padre por el dinero. Ricky Kyle se convierte en el sospechoso principal del asesinato de su padre. Al seguir registrando la casa, los detectives también encuentran la carta que Ricky había mandado a su padre, presumiendo de haber sido aceptado en Stanford. Tras unas cuantas llamadas, los investigadores descubren que la carta es una sarta de mentiras. No podían haberle aceptado en Stanford. Ni siquiera asistía a clase en la Universidad de Texas. La policía especula con la posibilidad de que Ricky quisiera eliminar a su padre antes de que éste descubriera la verdad. O quizás supiera que su padre tenía la intención de desheredarle. Con cada vez más indicios en contra de Ricky, la policía interrogó al profesor de tenis de Henry Kyler y su carpintero a tiempo completo. Ambos declararon que la relación entre Henry y Ricky había ido de mal en peor en los días anteriores al homicidio. Habían visto a Henry montar en cólera y gritar a Ricky acusándole de descuidado y perezoso. Henry era un elemento peligroso en aquellos momentos, al final su estado era casi psicótico. Cuando los expertos en balística analizaron el lugar del crimen, una bala en particular les llamó la atención, indicando la posible culpabilidad de Ricky y Kyle, aunque afirmaran no poseer un revólver. Encontramos una bala incrustada en el suelo, a unos 6 o 9 metros del cuerpo, en el pasillo que va del comedor a la cocina. Pero ¿para qué querría alguien disparar contra el suelo? Seguramente fue debido a la herida de bala que había sufrido en el codo derecho. Al recibir el impacto, debió apretar el gatillo del revólver Rom como un acto reflejo y la bala se incrustó en el suelo. Por lo tanto, la ingenua historia de Ricky Kyle sobre un atracador empezó a desmoronarse.
Cuando la investigación empezó a concentrarse en Ricky Kyle, pensé que Grogan estaba bien encaminado. No había habido ningún atracador. Era un intento del hijo para ejecutar a su padre. Pero había un problema. ¿Cómo conectar el sospechoso con el arma del crimen? Sobre todo teniendo en cuenta que Ricky seguía confirmando sus declaraciones. ¿Tú estabas armado en aquel momento? No. ¿Tienes alguna pistola? No. ¿De ningún tipo? No, creo que todavía no tengo edad. Los días posteriores al asesinato, la investigación va cerrándose alrededor de Ricky. Pero la policía necesita más pruebas para poder detenerle. Sabía que el revólver Rom había sido el arma del crimen, el arma que Ricky había disparado. En aquel momento no sabía quién era su propietario ni de dónde había salido. A pesar de los indicios cada vez más claros en su contra, Ricky pudo asistir al funeral de su padre celebrado en Dallas. Poco se imaginaban los policías que su principal sospechoso estaba a punto de derrumbarse. A los pocos días de la muerte de Henry Kyle, el cuerpo del multimillonario fue transportado en avión hasta su ciudad natal, Dallas. La Grande, apodo de Dallas, sigue conmocionada por el misterioso asesinato, y los amigos más cercanos de Henry empiezan a desconfiar tanto como la policía de la historia del atracador. Era horrible, pero olía a gato encerrado. Ricky Kyle es ahora el principal sospechoso del asesinato de su padre, pero la policía sigue sin tener las pruebas necesarias para demostrarlo. No le acusamos en Los Ángeles. Al salir del hospital regresó a Texas para asistir al funeral de su padre. En el funeral, cargado de tensión, coinciden las exesposas de Henry, sus antiguas amantes y sus hijos, y de cara a la galería, Ricky parece solemne y triste. Muchos asistentes al funeral me confirmaron que había ofrecido una excelente actuación como hijo abrumado por el dolor. Después del funeral, Ricky se reúne con su hermanastra Jackie y el novio de esta. Según Jackie, Ricky deja caer entonces una bomba. Les dijo: necesito que me hagáis un favor. He matado a papá. He matado a papá de un disparo. Y quiero que regreséis a Los Ángeles, a la casa, y recuperéis el revólver con el que maté a papá. Lo tiré en los matorrales. Ricky dibujó un mapa para que Jackie y su novio encontraran fácilmente el revólver, sin saber que la policía ya lo había descubierto en el jardín de la mansión. Pero Jackie y su novio le dijeron que no querían involucrarse en el asunto. Muy pocas personas en toda esa familia de Dallas estaban dispuestas a dar un paso por el señor Kyle. Pero entonces Jackie se entera de algo conmocionante y costoso. Se calcula que la fortuna de Henry Kyle asciende a más de 22 millones de dólares. Y como ha muerto sin poder modificar su testamento, le corresponde a Ricky un 49% de la herencia. A Jackie solo le deja unos miserables 10.000 dólares. Para una modelo retirada, conocida por su adicción a las drogas, la noticia es muy dura de asimilar. Para quien se gasta miles de dólares al mes en cocaína, 10 de los grandes se esnifarían muy pronto. Entonces, Jackie trama un plan. Creo que en su situación, Jackie Phillips pensó que si conseguía que culparan a Ricky Kyle por la muerte de su padre, sacaría una tajada más grande de la herencia. De manera que Jackie entregó el mapa a las autoridades. La policía contaba entonces con un claro caso circunstancial de asesinato. Además de tener el móvil y los medios, Ricky había al parecer confesado el crimen a su hermana y le había dibujado un mapa para encontrar el arma del crimen. 2 meses después del tiroteo, Ricky Kyle comparece ante un tribunal de Los Ángeles. Tanto el fiscal del distrito como yo creíamos que sería pan comido. Las pruebas eran abrumadoras. Estaba absolutamente convencido, teniendo en cuenta las pruebas, tras haber estudiado los informes, las fotos de la escena del crimen y haber colaborado con Bob Grogan, que de hecho era culpable del asesinato de su padre. Ricky se declara inocente. La fianza es de 100.000 dólares. Ningún problema para el heredero de la fortuna de Kyle.
Una cantidad todavía mayor del dinero de papá se dedica a reunir el mejor equipo de abogados que pueda comprarse con dinero. Su estrategia inmediata es suscitar simpatías hacia su cliente. Me dio la impresión de que era un joven, un hombre muy joven, muy cortés, pero mortalmente asustado, atrapado en una situación que no sabía hasta dónde podía llevarle. A puerta cerrada, Ricky cuenta a sus abogados una versión de la historia muy distinta de la que ha contado a la policía. Ricky admite haber matado a su padre, pero afirma que ha sido en defensa propia. Cuando su padre había empezado a disparar, Ricky había creído que era contra él. Tras toda una vida de malos tratos, creyó que su padre intentaba matarle. Los abogados no dejaron pasar la oportunidad de explotar esta nueva información y convertirla en una sólida estrategia para la defensa. No era cierto que un atracador hubiera disparado y matado a Henry Kyle. Ricky Kyle se había dejado llevar por el pánico, había mentido y se había inventado aquella historia. El equipo de abogados lanza una campaña a gran escala para convertir a la víctima en el malo de la película. Para poder ampararse en la defensa propia, los abogados de Ricky tenían que demostrar que su querido papá había disparado primero. Y como no había testigos presenciales, tendrían que recurrir a los mejores expertos que la herencia de Ricky pudiera comprar. Ricky Kyle admite ahora que fue él quien disparó a su padre. Sus abogados saben que para salvar a su cliente tendrán que demostrar que no disparó primero. Solo había dos personas en la habitación y una de ellas no podía prestar declaración. Así es como los abogados consiguen que el fallecido preste declaración a través de los estudios forenses. No conozco ningún otro caso en el que la defensa haya utilizado las pruebas forenses para demostrar que era un caso de defensa propia. Estoy totalmente convencido de que nadie puede presentar otro caso igual. Para desarrollar la defensa, el equipo de abogados de Ricky no ahorra medios para reproducir el tiroteo de Bel Air en un estudio de sonido, utilizando todo tipo de profesionales, escenógrafos, actores y un equipo de filmación. Pero para ello se gastaron todo el dinero. Pagaron a carpinteros para construir decorados, pagaron a expertos en balística, gastaron el dinero de Kyle, hasta que no quedó nada. Los expertos forenses contratados por la defensa se concentraron en una bala disparada con el Magnum 357 de Kyle que rozó la parte superior de una puerta del comedor antes de salir al patio. Aquella muesca en la puerta era la prueba más crucial y casual del caso. Como la bala apenas había rozado la puerta, los expertos pudieron trazar con mucha más precisión la proyección del disparo y la altura del cañón. Con las pruebas que llevamos a cabo, pudimos determinar el ángulo del disparo. Y mis cálculos demostraron que el revólver fue disparado desde un punto bastante alto. Según la defensa, Henry tenía que haber estado de pie al disparar. Además, afirmaron, Henry debía haber realizado aquel disparo antes de que Ricky le disparara a él. Para sustentar sus afirmaciones, la defensa necesitaba cuestionar seriamente los resultados de la autopsia. El informe del Instituto Médico Forense de Los Ángeles indicaba que la bala solo había rozado una cámara del corazón, algo que no causaría la muerte inmediata de la persona, ni su caída ni pérdida del conocimiento. Pero según el médico contratado por la defensa, el doctor Robert Backlin, una parte esencial del informe era completamente errónea. El doctor Backlin descubrió que la bala había prácticamente explotado en el corazón de Henry Kyle. Y no lo había rozado, como quien dice. Si Backlin está en lo cierto, Henry Kyle no habría sido capaz de permanecer en pie tras recibir el disparo. Tenía que haber disparado la bala que pasó rozando por la puerta antes de que Ricky apretara el gatillo. Al acudir ante el tribunal, los abogados de la defensa confían en ser capaces de convencer al jurado de que Henry disparó primero y que Ricky disparó a su vez en defensa propia. El conjunto de esos dos factores, la altura de la punta del cañón que disparó la bala de la puerta,
y el hecho de que solo podía haberlo hecho antes de empezar a debilitarse era la clave del caso. Era la clave de la defensa propia. El 22 de octubre de 1984, 15 meses después de que Henry Kyle muriera en un tiroteo, se inició la causa del pueblo de California contra Ricky Kyle. Si la fiscalía pretendía presentar a Ricky Kyle como un desalmado asesino, él no iba a ayudarles con un aspecto acorde a semejante personaje. Ricky apareció ante el tribunal muy aseado y con el aspecto de un anuncio de Ralph Lauren. Con tanto dramatismo e intriga como cualquier miniserie televisiva, el proceso promete convertirse en todo un acontecimiento. Suelo decirle a la gente que nadie sabe realmente lo que es la presión mediática hasta haber venido a Los Ángeles. Los alrededores del edificio de los juzgados son un auténtico frenesí de cámaras y periodistas. Se trataba de un caso de tiroteo en Bel Air entre un padre y un hijo, algo realmente extraordinario. La acusación empieza con buen pie. El fiscal Louis Wodnik llama al carpintero, al profesor de tenis y a un amigo de Ricky. Todos ellos declaran que antes del incidente, Ricky les había dicho que quería matar a su padre. Mucho de todo aquello podía haberlo dicho bajo el efecto del alcohol o las drogas. Pero aunque así fuera, en realidad lo pensaba de verdad. La acusación también llama a declarar a una testigo estrella, la hermanastra de Ricky, Jackie Phillips. ¿Le dijo usted entonces a la policía que el acusado disparó dos veces contra su padre? Sí, señor. Ante una sala del tribunal fascinada, Jackie cuenta la confesión de Ricky y cómo le dibujó un mapa para que encontrara el arma del crimen. Su declaración es demoledora, pero en la contrainterrogación la testigo se derrumba. Bastante me cuesta vivir conmigo misma. Creo que no hubiera podido vivir conmigo misma si no hacía nada. Solo un momento, ambos, ¿de acuerdo? Solicito que... Letrado, supongo que quiere protestar. Sí, protesto contra esta respuesta. De acuerdo, al lugar a la protesta, la respuesta será eliminada. Jackie no consigue mantenerse coherente. ¿Comprende usted la pregunta, señorita Phillips? Quizá no. Entonces se lo preguntaré de nuevo. Lo siento. Jackie Phillips había admitido tener un terrible problema con las drogas. Algo que sembraba todo tipo de dudas sobre su credibilidad, sobre el estado de su memoria. A pesar de todo, la acusación cree que entre el revólver, el mapa y el motivo, tiene argumentos muy fuertes a su favor. Pero se enfrentan a los mejores abogados defensores que puedan comprarse con dinero. El Dream Team de Ricky presenta todo un desfile de testigos que aseguran que Henry Kyle era un monstruo como padre y como marido. Exmujeres y examantes por igual describen a la víctima como una persona imprevisible y violenta. Estábamos convencidos de la importancia de que el jurado se enterara de estos ataques episódicos de violencia para que vieran qué vida había vivido Ricky. Cuando su padre apareció con el arma en la mano, era más que razonable pensar que su padre quería dispararle y matarle. Con el equilibrado toma y daca de la acusación y la defensa, los abogados de Ricky no tuvieron otra opción. El acusado tendría que subir al estrado. La única esperanza de Ricky era convencer al jurado de que la verdadera víctima era él. Tal como lo recuerdo, Ricky Kyle era un muchacho muy atractivo, muy agradable, muy simpático. Y sin duda, sería él mismo su mejor abogado. Ricky Kyle comparece ante el tribunal, acusado del asesinato de su padre. Con tantas pruebas en su contra, no le queda más remedio que subir al estrado. Su misión principal, ganarse las simpatías del jurado. Entonces intenté alejarme de él. ¿Qué quiere decir con eso, alejarse de él? Empecé a balancear los brazos, a empujarle. Solo estaba intentando escapar. Ricky vende muy bien su historia. Se muestra a sí mismo como el hijo maltratado de un padre cruel e imprevisible. Tan acostumbrado a ser una víctima, que era lógico que temiera que su padre estaba intentando matarle. Se giró
Levantó el brazo y disparó. ¿Y dónde fue a parar la bala? ¿Lo sabe usted? No, señor. ¿Disparó hacia usted? Sí, señor. ¿Recuerda lo que hizo a continuación? Solo di un salto y disparé. No cabía la menor duda de que Ricky Kyle había pensado: por fin mi papá va a matarme. Es la única conclusión lógica de cualquier persona razonable, teniendo en cuenta todo lo que Ricky Kyle había tenido que soportar. La defensa refuerza su argumentación intentando demostrar que Henry Kyle había disparado primero. Nunca nos preguntamos quién lo ha hecho, sino qué ha pasado o cómo ha sido. Y las pruebas de balística junto con las pruebas científicas resultaron ser la clave para resolver el caso. Tras 5 meses de declaraciones de los testigos, el caso está finalmente en manos del jurado. Pasan días, luego semanas, sin un veredicto. Fue la deliberación más larga que haya visto jamás. Y entonces te pasas días y noches pensando en lo que podías haber hecho mejor. Vuelves a repasarlo todo en tu mente una y otra vez. Acabas realmente agotado. Tras deliberar durante 3 semanas, el presidente del jurado regresa por fin con una respuesta. Están en un callejón sin salida. Eran 10 contra 2. Era un asesinato en primer grado. Así de cerca estuvimos de encerrar a Ricky para siempre. 2 votos en contra. El juez declara el proceso nulo. Ricky Kyle no iría a la cárcel, pero tuvo que pasar otra vez por todo el proceso. Y esta vez con un nuevo giro. Uno de los testigos claves para la acusación no repetiría su papel. Tras su comportamiento hostil y contradictorio en el primer juicio, la fiscalía decidió no volver a llamar a Jackie para que subiera al estrado. No podía ser coherente con su historia. Ese era el problema con Jackie. Yo tenía todas y cada una de las transcripciones. Y él sabía que estábamos preparados para atacarla a fondo, atacar sus contradicciones. Casi 3 años justos después del asesinato, Ricky vuelve al primer plano con la misma estrategia defensiva, perfeccionada ahora al máximo. Utilizarán los informes de los forenses para demostrar que Henry Kyle había disparado primero y que Ricky solo había actuado en defensa propia. Creo que en el segundo juicio presentamos mucho mejor nuestra teoría desde el principio y de una forma mucho más clara, demostrándolo todo mejor. Tras 4 meses y medio de declaraciones, todos los argumentos han sido expuestos. El jurado deliberará durante 36 días, un récord en aquellos tiempos en el condado de Los Ángeles. Debe haber sido una tortura esperar el veredicto durante más de un mes. Es de suponer que si el jurado ha tenido que deliberar tanto tiempo, es porque no consigue llegar a la unanimidad. Pero esta vez, el jurado tiene un veredicto. El jurado designado en esta causa declara al acusado Henry H. Kyle Jr. culpable de homicidio involuntario. Le declaran culpable, pero con cargos mucho más leves. Por fin, después de 2 procesos, habíamos ganado. Habíamos conseguido establecer que había actuado en legítima defensa. Creo que mucha gente no podía imaginarse a Ricky matando a su padre. Era el tipo de testigo, el tipo de acusado que los jurados no deseaban mandar a la cárcel para el resto de su vida. Ricky escapa a la cadena perpetua, y si el juez lo considera conveniente, incluso puede dejarlo en libertad condicional y evitarle pisar la cárcel. El veredicto del jurado cae como una bomba para la acusación y la policía. ¿Homicidio involuntario? Era como ponerle una multa de tráfico por aparcar delante del edificio de los juzgados en Temple Street. No se corresponde con la gravedad de un asesinato por motivos financieros y económicos. La madre de Ricky, por otra parte, se declara desolada con el veredicto y dice a la prensa que esperaba que su hijo no tuviera que ir a la cárcel. Creo que ya ha sufrido bastante, dijo. Ricky coincidió diciendo: no creo merecer la cárcel.
Ricky se enfrenta a una condena de hasta 6 años de cárcel por homicidio involuntario. Antes de que dictara su sentencia, algunos miembros del jurado habían escrito al juez pidiéndole clemencia. Pero el juez no se dejó influenciar. Como se ha demostrado, el acusado vivió en la mentira antes y después del asesinato. El juez sentencia a Ricky a 5 años en una cárcel del estado. Es como si se lo dijera bien claro. Has disparado y matado a tu padre. Eres un mentiroso y un asesino. Y el juez hizo muy bien con ello. El juez del segundo proceso pensó que Ricky Kyle había engañado al jurado, que con su excelente actuación en el estrado había ocultado sus verdaderos motivos, que quizá en realidad incluso había planeado el asesinato de su padre. Recuerdo muy bien que Ricky quedó destrozado. Se lo llevaron a la cárcel enseguida y yo entré a verle. Estaba llorando. Estaba muy asustado, muy afectado. Me alegró de que fuera por lo menos un castigo que este muchacho podría superar, sobrevivir y dejar atrás. Ricky terminó pasando 2 años y medio entre rejas. Y aunque hubiera conseguido librarse de la acusación de asesinato, al fin y al cabo no sacó casi nada de todo aquel asunto. Cuando por fin salió en libertad, la porción que le correspondía de la fortuna de su padre se había esfumado casi por completo, devorada por los impuestos atrasados y los honorarios de sus abogados. Si había apretado el gatillo por dinero, al fin y al cabo el verdadero perdedor había sido él. Bueno, es una verdadera lástima que Ricky matara a su padre por el dinero. Si no lo hubiera hecho, hoy en día estaría en una envidiable posición económica. El dinero no se habría evaporado en 2 juicios por asesinato. A la larga, de alguna manera, se hizo justicia. Me acordé a menudo del caso de Ricky Kyle cuando cubría el proceso contra los hermanos Menéndez. También eran unos chicos privilegiados, hijos de altos ejecutivos de la industria cinematográfica, que habían apretado el gatillo contra sus padres y luego habían culpado a la víctima. Utilizaron su herencia para contratar a los mejores equipos de abogados para su defensa, pero ninguno de ellos consiguió exculparles. Dominic Dune, para la televisión judicial.